con Tommy. And the Paw Patrol. What's it called? Paw Patrol. Really? Yeah. No, we want to catch that. Get over here. Saturday morning, the boys. Morning day. Saturday. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Verdad? Hola, Buenas tardes. Ahorita ya vino la comida, Como me está grabando, lo voy a grabar también. Sí, ándale. Para que no haga yo tenga mi versión y tú la tuya. ¿A qué hora llegamos? ¿Ya estaba el otro grupo, mamá? Llegamos a las 12. ¿Y ya están instalando? Sí, ya están instalando. Sí, no, y a mí me dijo, por ejemplo, lo que pasa es que me dijo. Ustedes ya estaban ahí. Pero está bien ahí, ¿no?
usted no ha disfrutado de los sagrados alimentos, hágaselo saber a las chicas que están encargadas de la cocina. También le recordamos por ahí que están las bebidas por acá, a mano derecha. Hay dos compartimentos de baños para damas y caballeros. Los de la izquierda, o sea, de mi izquierda, de su derecha de ustedes, son para damas, y los que están acá, cerca de la barra, son para caballeros. De esta manera, pues por ahí les cedemos pues más privacidad a las damas, por eso pusieron para damas y caballeros. Bienvenidos, buenas tardes, de antemano de parte de la familia de la quinceañera se les agradece por asistir a esta fiesta, a los 15 de Esmeralda. When you guys ready, let me know. Ya estaba por acá el DJ, casi listo. Nomás falta ir a comprar el disco de la canción que habían solicitado. No, ya lo tiene. Bueno, pues estamos coordinando por acá, coordinando con el coordinador, obviamente, para que todo salga de la mejor manera. Es tan amable, Carolina García, madrina de zapatillas, está por ahí Carolina García, si es tan amable, o Camila, perdón. Camila García, madrina de zapatillas. El aplauso que se oiga para la madrina de zapatillas, que en este momento va a ser el cambio de zapatillas. Ahí tenemos a la madrina de zapatillas haciendo ese cambio. Porque en estos momentos nuestra quinceañera deja de usar sus tennis shoes para incorporarse a usar zapatillas. Ahora se solicita la presencia de su papá, que acá está. Voy a pedirle al señor Armando Hernández, si es tan amable, pase por ahí a acompañar a su hija, porque sigue el baile del papá. Vamos a ver si ya tienen los muchachos por acá el sonido, la canción que han seleccionado, la canción que han escogido para bailar con papá, o sea el señor Armando Hernández. ¿Sí, ya está listo? Perfecto. Vamos a... Yo voy a pedirle el aplauso que se oiga fuerte. El aplauso para Armando Hernández y su pequeña Florencia Dulce y José Rosas. Si están presentes, por favor, Dulce y José Rosas, adelante. Quiero bailar, sí, quiero bailar, corazón. Padrinos también, prepárense, los padrinos de primera comunión, Jorge o Dulce, ellos son padrinos de primera comunión, Dulce y José Rosas. Ahora voy a pedirle también a Jorge Ruiz y Cristina que se preparen, porque son los siguientes padrinos, o Cristobalina Ruiz. Vamos a brindarles esas palmas, el aplauso.
Esto es el vals de la muñeca. De fondo musical ese tema maravilloso. Un tema instrumental. Con el señor del piano. Palmas que llegan, que se oiga. Ese es mi vacío. Pudieron venir, de todo corazón les doy gracias, porque yo sé que hicieron un espacio muy grande para poder acompañarnos. Perdón por todos si no los atendemos, de todo eso, pero ahí está toda la comida, las bebidas. Gracias de antemano, muchachos, que Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias a ti, Armando. A ver las palabras de nuestra reina princesa de la noche, a ver qué nos dice. Pues le quiero decir a toda la gente que les ayudó, a todos mis tíos, padrinos y más gente, pues gracias por apoyarnos y hacer no, pues, mi día tan especial. Bueno, gracias por estar aquí. Les tengo un gran cariño en mi corazón para ayudarnos. Gracias. Gracias, Esmeralda. El aplauso que se oiga. Bueno, también gracias a todas las personas, ¿verdad?, que nos apoyaron, más que nada. No me gusta decir nombres, ¿verdad?, porque todos los que están aquí, nombres y apellidos, dicen. Gracias de todo corazón, muchachos, todos los que nos han apoyado, gracias, no tengo con qué pagarles. Gracias a todas las personas que vinieron de lejos, de cerquitas. Gracias, muchachos, y espero que se diviertan, que para eso estamos, ¿eh? Gracias, y aquí los dejo con el grupo Atrevido. Gracias, muchachos, por todos esos esfuerzos que hicieron. Tuvimos unas fallas técnicas, ¿verdad? Pero nada es perfecto, ni modo, pero lo principal es esto, que mi hija haya querido.